¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo ha ido la mañana? Muy bien. Han pasado otros alemanes que se vienen para Monteperdido. Los pringados estos iban en chanclas. Estos gachos están para allá. Bueno, si hay que rescatarles, a mí me mola el helicóptero. ¿Te imaginas? Una vueltica en helicóptero. ¡Jo! Ya estaría guay. Jorge, ya sabes que llevamos 2 años que las cabricas no salen flojas. Bueno, yo las veo mejor últimamente. Están más contentas. Ya, pero no es eso. Lo que sacamos no nos da ni para comprar comida. Y no te he contado todo. Llevo meses pidiéndole dinero a tu tío Carlos. Me ha dicho que si queremos, podemos irnos a Zaragoza. Y que yo trabaje en su tienda. Le he dicho que sí. ¡Escúchame, no son papi! ¡Que no cuentes milongas! ¡Que aquí estamos que te cagas! ¡Que eres un cobarde! ¡Escúchame! Jorge, por favor. Jorge. ¡Jorge, abre la puerta! ¿Me pasas el asadón? Sí, espera, lo tiene Jorge. Jorge, el asadón. Jorge, Jorge. Pásame el asadón, hombre. ¿Sí? Hola, buenos días. Richard. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Aquí? ¡Oh, wow! Menuda huerta que tienen trabajando aquí, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo ecológica? ¿Ecológico? Ah, sí, todo ecológico, sí. ¿Te gusta o qué? Sí, mucho, mucho. ¿Cuánto tiempo tenéis la huerta aquí? Ah, más o menos unos 6 meses. Desde que llevamos aquí. ¿Qué? ¿Se animan a tomarse un tecito o qué? ¿Y el té es de aquí, de la tierra también? No, bueno, aquí solo plantamos hortalizas. Aquí solo lo de la huerta. Qué bien, gracias. Me encanta cómo tenéis todo, ¿eh? Pero recién pintado, ¿no? Yo, esto estaba muy destruido. Uf. Uf. Esto era una selva, ¿no? Sí, pues sí que habéis trabajado, sí, ¿eh? Yo he venido a deciros que... Oye, ¿y habéis recibido alguna ayuda? Ayuda. Ayuda a la nuestra. Si lo que dices son ayudas oficiales, no las hemos pedido. Hola. Hola. Bueno, yo soy Luna. Bueno, no nos hemos presentado. Yo soy Danilo López y él es Richard van der Meer. Richard es el dueño de esta casa y yo su asesor legal. No pongan esas caras. Tranquilos. Mi padre compró esta casa hace muchísimos años y yo me he enterado hace poco pues que la tenía. ¿Y qué venís a echarnos o qué mierda es esta? No. Yo estoy maravillado con todo lo que habéis hecho aquí. No quiero echaros. ¿Para qué? Bueno, no quiero nada malo. Richard y yo hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que lo suyo es que pagáis un alquiler. No tiene por qué ser nada demasiado alto, pero creemos que es necesario para que regularicéis esta situación. Pero espera, o sea, a ver, un alquiler por una casa en ruinas que llevaba siglos abandonada y que te importa una mierda. Ya. Pero es nuestra. Bueno, de Richard. Mira, no se trata de discutir. Nuestra propuesta es que pongáis un precio y seguro que llegamos a un acuerdo. Tenéis un mes para hacer una propuesta. Si no, seremos nosotros los que fijemos el precio. Adiós.
Vale ya, tronco, no podemos seguir así. ¿Qué es esto? Joder, no hablamos, estamos acojonados o tensos. Discutimos por cualquier mierda. Si hasta el huerto está más mustio. Cuidadito con el huerto. Chicas, Luna tiene razón. A ver, si hay diferencias, estamos para solucionarlas. Además, hay que ver qué hacemos con el alemán ese. Hombre, podíamos dejar que Zoe negociara con él. Si la viera negociando con Luis del bar. Hombre, habría que poner un precio bajo porque no le vamos a pagar de más. ¿Pagar? Estás flipando, pero si ni siquiera sabemos si es el dueño. ¿No? Bueno, yo qué sé, pero es que no vamos a pagar a Ojeta. A ver, aunque sea el dueño, no vamos a pagar. Vaya, pensé que las cosas se debatían. Uy, uy, uy. Oh, chicos, hay un problema, ¿eh? Un problema de comprensión. Yo, bueno, no sé vosotros, pero creo que en esta situación ahora no vamos a sacar nada. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Lo dejamos para después como todo? Lo que tendríamos que hacer es una cura de tanto mal rollo. Últimamente se nos han venido un montón de cosas encima y míranos. Una fiesta. ¿Cómo? ¿Una fiesta? Claro. Invitamos a la gente del pueblo y del valle y nos relacionamos, ¿no? ¿Qué tal? Ay, nada de asamblea. Hasta dentro de una semana, por favor. Y allí hablamos. Claro que sí. Y nos ganamos a la fiesta a la gente del pueblo. Y en caso de mal rollo, pues yo qué sé, pues los tenemos de nuestro lado, ¿o no? Bueno, no lo dice por eso, ¿eh? Sí, claro. Si ya te vamos pillando, Zoe. Ya te vamos pillando. No sé, hombre, no sé. Toma. No sé, hermano, esto está muy jodido, hombre. Esto no nos alcanza para comer nosotros y para llevarle a Luis. ¿Cómo estamos gestionando el dinero de Luis? Eso se está yendo todo. Hay que comprar la leche, los huevos, cosas para la casa. Ah, yo no sé, hombre. Eso algo tenemos que hacer. Joder, Marcelo. Vaya ejemplo de honradez. Andreu, hermano, ¿qué es esto del marido de la alcaldesa? ¿Qué es esta podrido en billete? Ese man tiene más pasta que hortalizas. Ah, cómo se nota que esto nunca ha pasado, hombre, hermano. Después nos vamos a los pibes. ¿Qué es hacer? ¿Y cuánto hemos sacado? No me jodas. No me jodas, hombre. Vaya carrerón para nada, hombre. Vaya carrerón para nada. Queremos conocer más gente, entonces hacemos una fiesta esta noche. Ah, muy bien. ¡Vamos! ¿Qué tal, chicos? Bien, pues nada, que nos estamos dando una vueltecilla, que esta noche ya sabéis que hay fiesta. Tendréis, ¿eh? Hombre, no falléis. En la plaza del pueblo. ¿Oye? Mira, pensé que ya casi cae allí. Tienes favor, dame crío yo. ¡Hala! ¡Qué recuerdos, ¿no? Ya te digo, lo menos hace 10 años que no voy para allá. Tenemos que ir un ratito, por lo menos. ¿Tenemos tiempo? No, ¿para qué? ¿Qué va? Hablarles de la fiesta, por ejemplo. No, si además no sé ni quién vive ahí, lo menos quedan 3 o 4 cabras. Hola, buenas. ¿Qué hay?
Nada, es que estábamos organizando una fiestecica y estábamos invitando a la gente del valle, digo, y a lo mejor... Ah, bien, bien. Es que yo viví en esta casa de pequeño, ¿saben? ¿Ah, sí? ¿No conocerán a Horacio? ¿Horacio? ¿Horacio? Sí, Horacio. ¿Horacio Garcés? ¡Claro, hombre! Antonio es el hijo de Horacio Garcés. Sí, sí, yo te conocí a ti de pequeño, claro. Mira por dónde, anda. Y nada, una cosita, ¿podría visitar la casa? Sí, hombre, sí. Faltaría más. Pasar, venid, pasar. Venid con nosotros. ¿Qué? Encontrarás un poco cambiado, ¿no? Y tanto. ¿Puedo? Mira. Sí, hombre, sí. Echa un vistazo. Es que estaba viendo de qué material estaba hecho. A mí me gustan mucho los baúles, ¿sabe usted? Que yo tenía uno igual de pequeño. Y... ¿Todos nos vamos? Pero tomáis algo, ¿no? Un cafelito, por lo menos. No, muchas gracias, ¿eh? Siempre un cafetico. No, gracias, ya nos tenemos que seguir con la tarea. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Hasta luego. Pues nada, hasta otro día. Venga. Estarás por aquí, ¿no? Hasta que no me toque la lotería, sí. Hermanito, ¿y por qué estás tan callado hoy? Vaya, conciertico majo, ¿eh? ¿Os has cascado? Pero macho. Pero mucho bien. Para los dos, ¿no? Alba, Albita. Tienes la hostia. No, Luna, no, sí. Bueno, buenas noches. Queríamos pedir ayuda a Alba Torres, una coleguita de las que ha montado aquí, ha hecho que todo esto salga para adelante. Así que, Albita, por favor, vente aquí a cantar un poquito con nosotros. Esta oportunidad de invitar a una persona muy especial para mí a que comparta su arte con nosotras. No lo voy a nombrar porque igual se pone nervioso, pero sabes lo importante que sería para mí que estés aquí conmigo. Bueno, todo esto es muy privado, ¿no?
pero aprovechando que no está la tele lo voy a compartir con vosotras. Es algo que he escrito esta tarde y ya. A ver. És estrany reinventar-se el món des del desterrament. Reconstruir sobre pedres afilades que fa anys foren casa de qui sap. Ens noto, quan dieu coses precioses i dieu barbaritats. L'esforç fatigat fins al consens. Però el nostre desterrament està ple de nova terra per fer la nostra fèrtil horta. Ja. Yeah. Mal, no responde. ¿Qué había tomado? Pues no sé, lo de siempre. ¿Necesitas saber qué había tomado exactamente? Y el joder, la tronco espalda. Yo te dije exactísimo, por favor, ¡vamos, que no! ¡Vamos, que no! ¡Vamos, que no! ¡No puedo animarlo! ¡Ya grita! ¡Luis! ¡Luis! ¡Déjame! ¡Mai! ¡Ay, madre, el amor hermoso! Venga. ¡Luis, venite, hombre, venite! ¡Venite rápido, hombre! ¡Luis! ¡Buenas! ¿Qué pasa? Luis, necesitamos un médico. ¿Dónde hay uno en el pueblo? La primera calle a la derecha, la última casa. Pues bien, vale, muchas gracias. ¿Pero qué ha pasado? ¡No, luego te lo explico, hombre! ¡Luego te lo cuento! ¿Qué dices? ¡Llama a la puerta! ¡Llama a la puerta! ¡Por favor! ¡Abrid, hombre! ¡Abrid! 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 ¡Abrid